Así es, amigos, Apple acaba de lanzar la primer beta de iOS 16.5 y tenemos ya cosas nuevas dentro de esta primer beta. Así que como siempre les voy a decir las novedades, qué tal siento el rendimiento, la batería y demás en mi iPhone. Así que por favor, si son nuevos, suscríbanse, eso es totalmente gratis y ayuda a que el canal siga creciendo y vamos a comenzar con el video. Y bueno, como siempre, primero que nada, ¿cuánto pesó esta primer beta? No sabemos con exactitud porque aquí dice 5.46 GB, pero es totalmente erróneo ese peso, porque es imposible que una primer beta pese eso. Entonces yo creo que normalmente ese peso es cuando actualizan desde cero o cuando sale la versión oficial, por ejemplo, y realmente no hay un listado oficial. Si nosotros damos tap a ese link que nos manda al Release Notes, al listado oficial de cambios de Apple, pues dice que no se encuentra la página. Yo creo que a los desarrolladores se les olvidó publicar la lista de los cambios, porque sí hay varios, sinceramente, poco a poco se van encontrando más. Sin embargo, desde este momento les digo, no recomiendo instalar esta beta porque ya noto un comportamiento extraño, más adelante se los voy a decir. Pero bueno, primer novedad encontrada y no tan interesante, sobre todo porque es una aplicación que no está disponible en todo el mundo, la aplicación de News, la de noticias de Apple. Ahora pues tiene una sección llamada Sports, tiene una sección dedicada totalmente a deportes, aquí la tenemos por ejemplo. Esta obviamente anteriormente no estaba en lo que es iOS 16.4 por ejemplo, así que bueno, actualmente esta es una de las novedades dentro de lo que es la beta 5 y acaban de ver un bug ahí horrible, crashó totalmente la aplicación. No sé si tenga que ver la beta o tenga más bien que ver el hecho de que pues realmente esta aplicación no está disponible en mi país, yo cambié de región mi iPhone para que pues bueno pueda ver esta aplicación como tal, pero está fallando. Entonces no sé si a todo mundo les esté fallando en esta beta, está crasheando la aplicación a cada rato. Ok, vamos a aceptar la ubicación y la aplicación sigue crasheando y crasheando y no funciona. Ahí ustedes podrán ver que desde aquí podemos darnos cuenta que es una beta extraña. Entonces recomendación número uno, no la instalen de momento. Y otra cosa nueva es respecto a Siri, le podemos decir a Siri que nos haga una grabación de pantalla, función bastante buena y que personalmente voy a estar usando siempre, sobre todo cuando vaya a grabar este tipo de videos por ejemplo. No se los puedo mostrar ahorita porque ahorita ya estoy grabando la pantalla del iPhone, ahorita en otra toma se las muestro más adelante, pero de momento vuelvo a repetir, no se ha encontrado nada más y como no hay listado oficial de cambios, pues es que nosotros estemos ahí buscándole y hasta este momento ni en sitios web ni en ningún otro lado he encontrado otra cosa más que esas dos novedades. Así que no tengo nada más que decirle respecto a las novedades o alguna función nueva, algún cambio de botón o algo. Repito, lo de Siri ahorita se los muestro más adelante. Primero que nada vamos al Geekbench porque también esto es interesante. Hice dos, uno un rato después de actualizar y el otro un poquito después. Y bueno, primero vamos a checar el de iOS 16.4, 1859 en single core, 5037 en multicore. Que bueno, esto va a variar dependiendo de cuándo lo hice, de cuándo lo haya hecho. Por ejemplo, aquí tengo otro también de 16.4, que el multicore es mucho más alto. Recuerden que esto no lo es todo, es solamente un indicio de qué tal podría ir nuestro rendimiento. Tengo aquí el primer resultado de 16.5 porque hice 2874 en single core, 4936 en multicore. Podrán ver que ni siquiera llegó a las 5000, pero pues después hice otro y ya aumentó considerablemente en multicore, y en single core pues se mantiene prácticamente igual, aumentó un poquito también. Entonces, en pocas palabras, pues al parecer esta primera beta debería de ir bien, debería de ir bastante similar a lo que actualmente tendríamos en 16.4. Sin embargo, no sé, la batería la siento un poquito rara hasta este momento, por lo tanto yo no recomendaría que la instalen o la prueben de momento aún. Además de que el iPhone, bueno, estaba caliente, ahorita ya no tanto, pero ya tiene más o menos una hora que lo había dejado de cargar y el iPhone no dejaba de calentarse. Entonces ya desde ahí yo estoy seguro de que esta beta no va a ser muy buena que digamos. Así que última alerta y última recomendación, no instalen esta beta de momento, no hay gran cosa realmente. Así que ahora sí les voy a mostrar lo de Siri. Ok, aquí ya están viendo ahora mi iPhone, se los voy a hacer de esta forma, creo que sería mejor para que vean bien cómo funciona, porque hay otras cosas que les debo mostrar respecto a esta función de grabar la pantalla pidiéndoselo a Siri. Es muy simple, así que vamos a pedírselo. Hey Siri, record my screen. Y ahí de forma automática el iPhone empieza a hacer grabación de pantalla gracias a Siri. Ahora, algo curioso es que el botoncito, bueno, el color rojo ahí que están viendo, en este caso aquí podrán verlo, este puntito rojo es diferente a cuando hacemos la grabación manualmente desde el centro de control, desde el control center. Incluso si yo mantengo presionado esto,
pues me debería de abrir un menú, el cual aquí en la isla dinámica, para detener la grabación. Eso no ocurre cuando Siri empieza a grabar, no sé si es un bug. Cuando lo toco me pregunta si quiero aquí detener la grabación, le voy a dar que sí. Ahora voy a hacer la grabación directamente desde el centro de control para que vean la diferencia. Aquí está, así que le voy a dar en grabar y empieza allá arriba el contador para que empiece a grabar la pantalla y listo. Ahora podrán ver cómo es ahora el puntito rojo del cual yo les decía. No sé si sea un error, no sé si sea algo a propósito cuando sepamos que es manualmente y cuando lo activa Siri. Y cuando yo mantengo presionado aquí arriba, déjenme atinarle, ahí está, le voy a atinar, ahí está. Este menú es el que le sigo para detener o no la grabación, que pues tampoco se puede utilizar cuando Siri hace la grabación. Eso está bastante raro, ya veremos más adelante si es un bug o si es así el funcionamiento cuando le pidamos a Siri que grabe la pantalla. Y bueno amigos, les vuelvo a repetir, yo no recomiendo que por el momento instalen esta primera beta, no hay como que gran novedad realmente, ya les dije que la batería la noto rara y es el 14 Pro Max, entonces tomen eso en cuenta. Y de que se está calentando un poco el iPhone, no lo sé realmente, espero que mejore con el paso de las horas, ya veré mañana qué está el rendimiento aún, pero esta es mi última advertencia. De momento no recomiendo que instalen esta beta en su dispositivo principal, a menos que pues se quieran acatar a las consecuencias de que algo falle, de que se caliente o se drene más la batería. Yo ya les di la advertencia, ya es decisión de ustedes también al final. Y bueno, es prácticamente todo, veremos si salen más cosas nuevas con el paso del día también, pero mientras estoy haciendo este video, pues es prácticamente todo por ahora. Por favor, no olviden dejar su like, ya saben que eso ayuda bastante. Suscríbanse porque eso es totalmente gratis, ayuda mucho al canal también. Y nos vemos hasta el próximo video, amigos. Bye.